20 años de extrema dificultad, terminando con el, sobre todo con el incendio del año 2000, pues han mantenido este lugar con una devoción, con una fidelidad admirable. De ese cabildo no hay hoy más que una persona aquí presente celebrando con nosotros, que es don Francisco, Francisco Alonso. Pero junto con ese cabildo había un coro que era también de personas muy mayores. El coro de hoy, yo me jugaría algo a que tiene de media 20 años y me da mucha alegría. No, no, no os lo podéis imaginar, bueno, lo sabéis porque nos conocemos, ¿no? Pero a mí me gustaría, diríamos que ese coro y la juventud de ese coro fuese una expresión de la nueva vida de nuestra iglesia y de la vida nueva también en este lugar. El Señor la haga renacer para alegría de todos y para bien de todos. O sea, un lugar de acogida, de amor, de oración, de trabajo y de estudio y de vida bonita, como son bonitas vuestras voces y vuestros cantos. Enhorabuena y gracias por habernos ayudado a celebrar esta Eucaristía. Dios Todopoderoso, que el banquete eucarístico intensifique en nosotros el poder de la gracia. Al celebrar la fiesta de San Cecilio, así guardaremos íntegro el don de la fe y seguiremos siempre el camino de la salvación que tú señalaste. Por Jesucristo nuestro Señor. Se abrirán a la plegaria desde las 4 hasta las 5:30 de la tarde. Muchas gracias.